time, ticket ting time, ticket ting time, 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 ticket ting time, ticket ting time, 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 ticket ting time, ticket ting time, ticket ting time, time, time. Dicen que el autor del Principito tenía la cabeza llena de pájaros, pero todos sabían volar, y él más que ninguno. Un día, se imaginó a sí mismo encontrándose con un niño que venía de otro planeta. Nos regaló una de las historias más maravillosas que jamás podamos leer. El Principito, la rosa, la serpiente, el zorro, el contable, el geógrafo. Todos esos personajes se pasean por las páginas de un libro que podemos leer mil veces, pero que siempre tiene algo que decirnos. Si vosotros también sabéis volar o tenéis interés en aprender, empezamos. Buena lectura y feliz Día del Libro. Historia vivida. Representaba a una boa que tragaba una fiera. Esta es la copia del dibujo. En el libro decía: las boas tragan a sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura la digestión. Entonces reflexioné mucho sobre las aventuras de la jungla y, con un lápiz de color, tracé mi primer dibujo, mi dibujo número 1. Era algo así. Le mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me respondieron, ¿y por qué iba a darme miedo un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba a una boa que digería un elefante. Entonces dibujé el interior de la boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era algo así. Los adultos me aconsejaron que dejara los dibujos de boas, abiertas o cerradas, y que me interesara más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Fue así como abandoné a los 6 años de edad una magnífica carrera de pintor. Quedé desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Los grandes nunca comprenden nada por sí mismos y es agotador para los niños tener que darles siempre explicaciones de todo. Por lo tanto, tuve que escoger otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo y la geografía me sirvió de mucho. Podía distinguir de un vistazo China de Arizona, lo cual es muy útil si uno se pierde durante la noche. He tenido a lo largo de mi vida muchos contactos con gente seria. He vivido con muchas personas mayores. Esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando encontraba una que me parecía, al menos, un poco lúcida, repetía con ella la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre conservé. Quería saber si verdaderamente era comprensiva, pero siempre me repetía, «Eso era un sombrero». Entonces yo no le hablaba ni de boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura y le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbata. Y esa persona mayor estaba muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Vivía así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una avería en el desierto del Sahara, hace 6 años. Algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajero, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua apenas para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos pues
Mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía: por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse en pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que, más tarde, logré hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho más encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo he aprendido a dibujar las bocas cerradas y las bocas abiertas. Miré, pues, la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a 1000 millas de toda la región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía, en absoluto, la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a 1000 millas de toda la región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije: pero, ¿qué haces aquí? Repitió entonces, muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria: por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no puse desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me contestó: no importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boca cerrada. Quedé estupefacto cuando era el hombrecito que me respondía: no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy voluminoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente. Luego dijo: no, este cuadro está muy enfermo. Haz otro. Yo dibujaba. Mi amigo se rió amablemente y con indulgencia: ve, no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Rehice pues otro mi dibujo. Pero lo rechazó como los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que iba mucho tiempo. Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a montar mi motor, garabateé este dibujo y le largué: esta es la caja. El cordero que quieras está dentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que se dará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Cabra, seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. Y así fue como conocí al principito. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que a poco me revelaron todo. Así, cuando extinguió por primera mi avión, no dibujaré mi avión, por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó: ¿qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela, es un avión, mi avión. Me sentí orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó: ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. ¡Ah, qué curioso! Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió: entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente: ¿tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que, encima de eso, no puedes venir de muy lejos. Y sonrió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche te servirá de casa, sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá quién sabe dónde y se perderá.
Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho camino adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, es tan pequeña mi tierra, que agregó quizá con un poco de melancolía. Derecho camino adelante, no se puede ir muy lejos. El principito, capítulo 4. De esta manera, supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se le ha dado nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie lo creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo bajo pena de muerte y vestido a la europea. Entonces el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920 y como lucía un traje elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta le he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores le gustan las cifras. Cuando se le habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio pregunta, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si le decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es precioso decirles, he visto una casa que vale 100.000 pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡oh, qué preciosa es! De tal manera, si les decimos, la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador, que ría y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta donde venía el principito era el asteroide B612, quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así, no hay por qué guardarles récord. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. Porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Y si intento describirlo aquí es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro, a mi edad, ponerse a aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada, a la edad de 6 años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posibles, pero no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno.
en las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el Principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro, y unas veces sale bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes. Pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente, no soy un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido a envejecer. Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Fue otra vez gracias al cordero, pues el Principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una duda profunda. ¿Es verdad, no es cierto, que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. ¡Ah, qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el Principito agregó, ¿de manera que comen también baobabs? Hice notar al Principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al Principito. Había que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente. Los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó. Bueno, vamos. Como si allí estuviera la prueba. Necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del Principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas, de buenas hierbas y de malas semillas, de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira. Tímidamente, al comienzo, crece hacia el sol. Una encantadora briznilla, inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se ha podido reconocerla. Había, pues, semillas terribles en el planeta del Principito. Eran semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado, y si a un baobab no se le arrancaba el tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces, y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs demasiado numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se aparecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podrá serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó tres arbustos. Y según las indicaciones del Principito, dibujé aquel planeta. No me gustó mucho adaptar tono de moralista. Pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes que, por una vez, salgo de mi reserva.
y digo, niños, cuidado con los baobabs. Para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo. Sin conocerlo, he tratado tanto este dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Quizás os preguntaréis, ¿por qué no hay dibujos en este libro? Otros dibujos tan grandiosos como el del libro. La respuesta es bien simple. He intentado hacerlo, pero sin éxito. Cuando dibujé el de los baobabs, me impuso el sentido de la urgencia. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste: me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido. Luego te reíste de ti mismo y me dijiste: me quedo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en blanco. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. Pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces y poco después agregaste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿Estabas verdaderamente triste el día de las 43 veces? El principito nos respondió. Al quinto día, y también en relación con el cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito. Me preguntó, bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra, y también las flores que tienen espinas. Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo, muy ocupado, tratando de destornillar un perno demasiado apretado del motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave. Y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me ponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. ¡Las espinas no sirven para nada! ¡Son pura maldad de las flores! ¡Oh! Y después de un silencio, me dijo con una especie de rencor. ¡No te creo! Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No le respondí nada. En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo, si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. ¿Tú crees que las flores...? No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto. ¡De cosas serias! Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa, inclinado sobre algo que le parecía muy feo. ¡Hablas como las personas mayores! Me avergonzó un poco, pero él, implacable, añadió. ¡Lo confundes todo! ¡Todo lo mezclas! Estaba verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella, y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas. Y todo el día se lo pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio. Al parecer, esto le llena de orgullo. Pero eso no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué?
¡Un hongo! El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas. Y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo soy de una flor única del mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta? Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello, ¿es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor, de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que las mire para ser dichoso. Puede decir satisfecho, mi flor está allí, en alguna parte, pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¡Y esto no es importante! No puedo decir más, y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas, y ya no importaban nada el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole, la flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. Te... No sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor. Siempre había habido en el planeta del principito flores muy simples adornadas que una sola fila de pétalos, que apenas ocupaban sitio y a nadie molestaban. Aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde se extinguían. Pero aquella había germinado un día de una semilla llegada de quién sabe dónde. El principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor. El principito observó el crecimiento de un enorme capullo y tenía el convencimiento de que habría de salir de allí una aparición milagrosa, pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde. Elegía con cuidado sus colores, vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas, quería aparecer en todo el esplendor de su belleza. ¡Ah, era muy coqueta aquella flor! Su misteriosa preparación duraba días y días, hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, se mostró espléndida. La flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando, «Ah, perdóname, apenas acabo de despertarme, estoy toda despeinada». El principito no pudo contener su admiración. «¡Qué hermosa eres!» «¿Verdad?», respondió dulcemente la flor. «He nacido al mismo tiempo que el sol». El principito adivinó exactamente que ella no era muy modesta, ciertamente. «¿Pero era tan conmovedora?» «Me parece que ya es hora de desayunar», añadió la flor. «Si tuvieras la bondad de pensar un poco en mí», y el principito, muy confuso, habiendo ido a buscar una regadera, la roció abundantemente con agua fresca. Y así, ella la había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo al principito, «Ya pueden venir los tigres con sus garras». «No hay tigres en mi planeta», observó el principito. «Y además, los tigres no comen hierba». «Yo no soy una hierba», respondió dulcemente la flor. «Perdóname. No temo a los tigres, pero tengo miedo a las corrientes de aire. No tendrás un biombo». «Miedo a las corrientes de aire no es una suerte para una planta», pensó el principito. «Esta flor es demasiado complicada. Por la noche me cubrirás con un fanal. Hace mucho frío en tu tierra. No se está muy a gusto. Allá donde yo vengo...» La flor se interrumpió. Había llegado allí en forma de semilla y no era posible que conociera otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender, inventando una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para atraerse la simpatía del principito. «¿Y el biombo?» «Iba a buscarlo, pero como no dejabas de hablarme», insistió en su tos para darle al menos remordimientos. De esta manera, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, había llegado a dudar de ella. Había tomado en serio las palabras sin importancia y se sentía desgraciado. «Yo no debería hacerle caso», me confesó un día el principito. «Nunca hay que hacer caso a las flores. Basta con mirarlas y olerlas. Mi flor embalsamaba el planeta, pero yo no sabía gozar con eso». Aquella historia de garra y tigres que tanto me molestó hubiera debido enternecerme. Y me contó todavía. No supe comprender nada entonces.
Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba e iluminaba mi vida, y jamás debí huir de allí. Nunca supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido. Pero como decía el principito, no se sabe nunca. Desollinó pues igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra Tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El Principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás, pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo de cristal, descubrió que tenía deseos de llorar. «¡Adiós!», dijo a la flor, pero la flor no contestó. «¡Adiós!», repitió. La flor tosió, pero no por el resfriado. «He sido tonta», le dijo por fin. «Te pido perdón. Procura ser feliz». Quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció allí, desconcertado, con el globo de cristal en la mano. No comprendía esa calma mansedumbre. «Pero sí, te quiero», le dijo la flor. «No has sabido nada por mi culpa. No tiene importancia, pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo de cristal en paz, que no lo quiero más». «Pero, ¿y el viento? No estoy tan resfriada como para...». «El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor». «Pero, ¿los animales? Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras». Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó: «No te detengas más. Es molesto. Has decidido partir. Vete». Pues no quería que la viese llorar, porque era una flor tan... tan... orgullosa. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó pues a visitarlo para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey, el rey vestido de púrpura y armiño. Estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. «¡Ah, he aquí un súbdito!», exclamó el rey cuando vio al principito. Y el principito se preguntó: «¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes?». No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. «Acércate para que te vea mejor», le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Quedó pues de pie, y como estaba fatigado, bostezó. «Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey», le dijo el monarca. «Te lo prohíbo». «No puedo evitarlo», respondió confuso el principito. «He hecho un largo viaje y no he dormido». Entonces le dijo el rey: «Te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, bosteza otra vez».
Es una orden. Eso me intimida. No puedo, dijo el principito enrojeciendo. Respondió el rey. Entonces te ordeno bostezar o no bostezar. Parpulló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Sí ordeno, decía habitualmente. Si ordeno a un general que se transforme en ave marina, y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¿Puedo sentarme? Inquirió tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, le respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo, ¿sobre el que podía reinar? Sir, le dijo, os pido perdón por interrogaros. Te ordeno interrogarme, se apresuró a decir el rey. Sir, ¿sobre qué reináis? Sobre todo, respondió el rey, con gran simplicidad. ¿Sobre todo? El rey con un gesto discreto señaló a su planeta y todos los planetas y las estrellas. Sobre todo eso, dijo el principito. Sobre todo eso, respondió el rey. Pues no solo era un monarca absoluto, sino un monarca universal. Y todas las estrellas obedecen, por supuesto, le dijo el rey. Obedecen al instante, no tolero la indisciplina. Un poder tal maravilló al principito. Si él no hubiera detentado, habría podido asistir, y no a 44, sino a 72, o a un 100 o 200 puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol, dame el gusto, ordena al sol que se ponga. Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta? Vos, dijo firmemente el principito. Exacto, hay que exigir a cada uno lo que uno pueda hacer, replicó el rey. La autoridad reposa, el primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho a exigir una obediencia porque mis órdenes son razonables. Y mi puesta de sol, respondió el principito, que jamás olvidaba que una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol, lo exigiré, pero esperaré con mi ciencia de gobernante a que las condiciones sean valorables. ¿Y esto cuándo sucederá? Indagó el principito. Le respondió el rey, que consultó ante un grueso calendario. Será esta noche a las 7:40 en punto. Y verás cómo soy obedecido. El sol, el principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de sol. Y como ya se aburría un poco, no tengo nada más que hacer por aquí, dijo el rey. Voy a partir. No parta, respondió el rey, que estaba orgulloso de tener un súbdito. No parta, te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero no hay quien juzgar. No se sabe, le dijo el rey. Todavía no he visitado mi reino. Soy muy viejo y no tengo lugar para carroza. Y me fatiga caminar. Oh, pero yo ya lo he visto, dijo el principito, que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta. No hay nadie allí, tampoco. Te juzgará a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que lo de los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres verdadero sabio. Yo, dijo el principito, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí. Dijo el rey. Creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a esa vieja rata. La condenará a muerte de vez en cuando. Así su vida dependerá de tu justicia, pero la indultarás cada vez para conservarla. No hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito. Yo creo que me voy. No, dijo el rey. Pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente,
podría darme una orden razonable. Podría ordenar, por ejemplo, que parta antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera a nada, el principito vaciló un momento y luego suspiró emprendido de partida. «Tengo embajador», se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un aire muy autorizado. «Las personas grandes son bien extrañas», díjose a sí mismo el principito durante el viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. «¡Ah, ah! He aquí la visita de un admirador», exclamó desde lejos el vanidoso, no bien vio al principito. «Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores». «Buenos días», dijo el principito. «¿Qué sombrero tan raro tienes?» «Es para saludar», le respondió el vanidoso. «Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí». «Ah, sí», dijo el principito sin comprender. «Golpea tus manos, una contra otra», aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos, una contra otra. El vanidoso saludó modestamente, levantando el sombrero. «Esto es más divertido que la visita al rey», se dijo para sí el principito. Y volvió a golpear sus manos una contra otra. El vanidoso volvió a saludar, levantando el sombrero. Después de 5 minutos de ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. «¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga?», preguntó. Pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos no oyen sino la alabanza. «¿Me admiras mucho verdaderamente?», preguntó el principito. «¿Qué significa admirar?». «Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta». «Pero si eres la única persona en el planeta». «Hazme el placer, admírame lo mismo». «Te admiro», dijo el principito, encogiéndose el hombro. «Pero, ¿por qué puede interesarte que te admire?». Y el principito se fue. «Las personas mayores son decididamente muy extrañas», se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. El tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Fue una visita muy corta, pues hundió al principito en una gran melancolía. «¿Qué haces ahí?», preguntó el bebedor, que estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas. «Bebo», respondió el bebedor con tono lúgubre. «¿Por qué bebes?», volvió a preguntar el principito. Para olvidar qué?», inquirió el principito ya compadecido. «Para olvidar que siento vergüenza», confesó el bebedor bajando la cabeza. «¿Vergüenza de qué?», se informó el principito deseoso de ayudarle. «Vergüenza de beber», concluyó el bebedor, que se encerró nueva y definitivamente en el silencio. Y el principito, perplejo, se marchó. No hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas, seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje. El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito. «Buenos días», le dijo este, «su cigarro se ha apagado». 3 y 2, 5. 5 y 7, 12. 12 y 3, 15. «Buenos días». 15 y 7, 22. 22 y 6, 28. «No tengo tiempo de encenderlo». 28 y 3, 31. «Uf». Esto suma 500.622.731. «¿500 millones de qué?». «¿Estás ahí todavía?». «500 millones de...». «Ya no sé. He trabajado tanto. Yo soy un hombre serio y no me entretengo en tonterías». 2 y 5, 7. «¿500 millones de qué?», volvió a preguntar el principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. «Desde hace 54 años que habito en este planeta. Solo me han molestado 3 veces. La primera, hace 22 años. Fue por un abejorro, que había caído de Dios sabe dónde. Hacía un ruido insoportable y me hizo cometer 4 errores en una suma. La segunda vez, por una crisis de reumatismo, hace 11 años. Yo no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear.
Sí, un hombre serio. ¿Y la tercera vez? La tercera vez es esta. Decía, pues, 501 millones. ¿Millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no tenía ninguna esperanza de que lo dejaran en paz. Millones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo. ¿Moscas? No, cositas que brillan. ¿Abejas? No, unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar. ¡Ah! ¿Estrellas? Eso es, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago con ellas? Sí, nada, las poseo. ¿Que las estrellas son tuyas? Sí. Yo he visto un rey que... Los reyes no poseen nada, reinan. Es muy diferente. ¿Y de qué sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre. Este se dijo a sí mismo el principito. Razona poco más o menos como mi borracho. No obstante, le siguió preguntando. ¿Y cómo es posible poseer estrellas? ¿De quién son las estrellas? Contestó punzantemente el hombre de negocio. No sé, de nadie. Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se le ha ocurrido la idea. ¿Y eso basta? Naturalmente, si te encuentras un diamante que nadie reclama, el diamante es tuyo. Si encontraras una isla a la que nadie pertenece, la isla es tuya. Si eres el primero en tener una idea y la haces plantear, nadie puede aprovecharla, es tuya. Las estrellas son mías, puesto que nadie antes que yo ha pensado en poseerla. Eso es verdad, dijo el principito. ¿Y qué haces con ellas? Las administro, la cuento y la recuento una y otra vez, contestó el hombre de negocio. Es algo difícil, pero yo soy un hombre serio. El principito no quedó del todo satisfecho. Si yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello y llevármela. Si soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. Pero tú no puedes llevarte las estrellas. Pero puedo colocarlas en un banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo y guardo bajo llave en un cajón ese papel. ¿Y eso es todo? Es suficiente. Es divertido, pensó el principito. Es incluso bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de la idea de las personas mayores. Yo, dijo aún, tengo una flor que riego todos los días. Poseo tres volcanes a los que desovillo toda la semana, pues también me ocupo del que está extinguido. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es útil, pues, para mis volcanes y para mi flor, que yo las poseo. Pero tú... Tú no eres nada útil para la estrella. El hombre de negocio abrió la boca, pero no encontró respuesta. El principito abandonó aquel planeta. Las personas mayores, decididamente, son extraordinarias, se decía a sí mismo con sencillez durante el viaje. El quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos. Había en él justo el lugar necesario para alojar un farol y un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir, en algún lugar del cielo, en un planeta sin casa ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, posiblemente este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Al menos su trabajo tiene un sentido. Cuando enciende su farol, es como si hiciera nacer una estrella más, o una flor. Cuando apaga su farol, se duerme en la flor o la estrella. Es una ocupación muy linda. Es verdaderamente útil porque es linda. Cuando abordó el planeta, saludó respetuosamente al farolero. Buenos días. ¿Por qué apagaste recién tu farol? Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días. ¿Qué es la consigna? Apagar mi farol. Buenas noches. Y volvió a prenderlo. ¿Pero por qué volviste a prenderlo? Es la consigna, respondió el farolero. No comprendo, dijo el principito. No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna. Buenos días. Y apagó su farol. A continuación se secó la frente con un pañuelo a cuadros, rojos. Tengo un oficio terrible. Antes sí era razonable. Apagaba a la mañana y encendía a la noche. Tenía el resto del día para reposarme y el resto de la noche para dormir. ¿Y desde esa época la consigna cambió? La consigna no cambió, dijo el farolero. Esa es la desgracia. El planeta fue girando de año en año cada vez más rápido. Y la consigna no cambió. Y
Y entonces, dijo el principito, entonces, ahora que he dado una vuelta por minuto, no tengo ni un segundo de reposo. Prendo y apago una vez por minuto. Tiene gracia. Los días acá duran un minuto. No tiene ninguna gracia, respondió el farolero. Hace ya un mes que estamos conversando. ¿Un mes? Sí, 30 minutos. 30 días. Buenas noches. Y volvió a encender su farol. El principito lo miró y se sintió cautivado por ese farolero que era tan fiel a su consigna. Recordó las puestas de sol que él mismo iba antes a buscar, corriendo su silla. Quiso ayudar a su amigo. ¿Sabes? Conozco una manera de descansar cuando tú quieras. Siempre quiero, dijo el farolero, porque se puede ser fiel y perezoso al mismo tiempo. El principito prosiguió. Tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en tres zancadas. No tienes más que caminar bien lentamente para permanecer siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás, y el día durará tanto como lo desees. Eso no es un gran avance, dijo el farolero. Lo que me gusta en la vida es dormir. Es una lástima, dijo el principito. Es una lástima, dijo el farolero. Buenos días. Y apagó su farol. Ese, se dijo el principito mientras proseguía su viaje, ese sería despreciado por todos los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo. Es, quizá, porque se ocupa de algo más que de sí mismo. Suspiró con tristeza y se dijo además, ese es el único que podría haber sido mi amigo, pero su planeta es, a decir verdad, demasiado pequeño. No hay en él lugar para dos. Lo que el principito no se atrevía a confesarse es que extrañaba ese planeta bendito debido, principalmente, a las 1440 puestas de sol por cada 24 horas. Le Tour de France, en diligence, vos toutes les féeries. Era un planeta 10 veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. «Toma, he aquí un explorador», exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco. «¿Había viajado tanto? ¿De dónde viene?», dijo el anciano. «¿Qué es este grueso libro?», preguntó el principito. «¿Qué haces aquí?». «Soy geógrafo», dijo el anciano. «¿Qué es un geógrafo?». «Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos». «Es muy interesante», dijo el principito. «Por fin, un verdadero oficio». Y echó una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Todavía no había visto un planeta tan majestuoso. Es muy bello vuestro planeta. ¿Tiene océano? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. Ah, el principito estaba decepcionado. ¿Y montaña? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. ¿Y ciudades? ¿Y ríos? ¿Y desiertos? Tampoco puedo saberlo, dijo el geógrafo. Pero eres geógrafo. Es cierto, dijo el geógrafo. Pero no soy explorador. Carezco absolutamente de exploradores. No es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, del océano y de los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para ambular. No debe dejar su despecho. Pero recibe allá a los exploradores. Le interroga y toma nota de sus observaciones. Y si las observaciones de algunos le parecen interesantes, el geógrafo hace averiguaciones acerca de la moralidad del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera ocasionaría desbarajustes en los libros de geografía. Y también un explorador que bebería demasiado. ¿Por qué? Preguntó el principito. Porque los ebrios ven doble. Entonces el geógrafo señalaría dos montañas donde solo hay más que una. Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un mal explorador. Es posible. Por tanto, cuando la moralidad del explorador parece aceptable, se hacen averiguaciones acerca de su descubrimiento. ¿Se va a ver? No, es demasiado complicado, pero se exige al explorador que presente pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le exige que le traiga grandes piedras. El geógrafo se emocionó súbitamente. Pero tú vienes de lejos, eres explorador, va a descubrir tu planeta. Y el geógrafo también ha abierto su registro, afinó la punta del lápiz. Los relatos de los exploradores se notan con lápiz. Para anotarlo con tinta, se espera a que el explorador haya suministrado pruebas. ¿Decías? Interrogó el geógrafo. Oh, mi planeta.
dijo el principito. No muy interesante, es muy pequeño, tengo 3 volcanes. 2 volcanes en actividad y un volcán extinguido. Pero no se sabe nunca, no se sabe nunca, dijo el geógrafo. Tengo también una flor. No anotamos las flores, dijo el geógrafo. ¿Por qué? Es lo más lindo. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Los libros de geografía, dijo el geógrafo, son los más valiosos de estos libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano pierda su agua. Escribimos cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse, interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? Que los volcanes estén extinguidos o hayan despertado es lo mismo para nosotros. Lo que cuenta para nosotros es la montaña no cambia. ¿Pero qué significa efímera? Repitió el principito, que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. Significa que está amenazado por la próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada para la próxima desaparición? Seguramente. Mi flor es efímera, pensó el principito, y solo tiene 4 espinas para defenderse contra el mundo. Y la he dejado totalmente sola en mi casa. Ese fue su primer impulso de nostalgia, pero se repuso. ¿Qué me aconsejáis que vaya a visitar? Preguntó. El planeta Tierra, le respondió el geógrafo, tiene buena reputación. Y el principito partió pensando en su flor. El 7º planeta fue, por consiguiente, la Tierra. La Tierra no es un lugar cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes, sin olvidar naturalmente los reyes negros. 7.000 geógrafos. 900.000 hombres de negocio, 7.5 millones de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas mayores. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad había que mantener sobre el conjunto de los 6 continentes un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un espléndido efecto. Los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera. Primero venía el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Encendían sus faroles y se iban a dormir. Después tocaba el turno de la danza de los faroleros de China y Siberia, que a su vez se perdieron bastidores. Luego seguían los faroleros de Rusia y la India, después los de África y Europa, finalmente los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero, el único farol del Polo Norte, y su colega, el único farol del Polo Sur, llevaban una vida de ociosidad. No trabajaban más que 2 veces al año. Cuando se quiere ser ingenioso, ocurre que se miente un poco. No he sido muy honesto cuando hablé de los faroleros. Corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar en la Tierra. Si los 2.000 millones de habitantes que puebla la Tierra se tuviesen de pie y un poco apretados como en un meeting, podrían alojarse fácilmente en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 millas de ancho. Podrían amontonarse la humanidad sobre la más mínima islita del Pacífico. Las personas grandes, sin duda, no os creerán. Se imaginan que ocupan mucho lugar, se sienten importantes. Les aconsejaréis, pues, que hagan el cálculo. Les agradará porque adoran la cifra. Pero no perdáis el tiempo en esta penitencia. Es inútil. Poned confianza en mí. Una vez en tierra, el principito quedó muy sorprendido al no ver a nadie. Temía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió entre la arena. Buenas noches, dijo el principito. Buenas noches, dijo la serpiente. ¿En qué planeta he caído?, preguntó el principito. En la Tierra, en África, respondió la serpiente. Ah, pues no hay nadie en la Tierra. Este es el desierto. En los desiertos no hay nadie. La Tierra es grande, dijo la serpiente.
principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. Me pregunto, dijo, si las estrellas están encendidas a fin de que cada una pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta, está justo sobre nosotros, pero ¿qué lejos está? ¡Qué hermoso es!, dijo la serpiente. ¿Qué vienes a hacer aquí? Estoy disgustado con una flor, dijo el principito. Ah, respondió la serpiente, y quedaron en silencio. ¿Dónde están los hombres?, prosiguió al fin el principito. Se está un poco solo aquí en el desierto. Con los hombres también se está solo, dijo la serpiente. El principito la miró largo tiempo. Eres un animal raro, dijo al fin, delgado como un dedo. El principito sonrió. No eres muy poderosa, ni siquiera tienes patas, no puedes viajar. Puedo llevarte más lejos que un navío, dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. A quien toco lo vuelvo a la tierra de donde salió, dijo Ago. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió nada. Me da lástima tú, tan débil sobre esta tierra de granito. Puedo ayudarte si algún día extrañas demasiado tu planeta. Puedo... Oh, te he comprendido muy bien, dijo el principito, pero ¿por qué hablas siempre con enigmas? Yo lo resuelvo todo, dijo la serpiente, y quedaron en silencio. El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor. Una flor de 3 pétalos, una flor de nada. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo la flor. ¿Dónde están los hombres?, preguntó cortésmente el principito. Un día, la flor había visto pasar una caravana. ¡Los hombres! Creo que existen 6 o 7. Los he visto hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlo. El viento los lleva, no tienen raíces y les molesta mucho no tenerla. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo la flor. El principito escaló hasta la cima de una alta montaña. Las únicas montañas que él había conocido eran los 3 volcanes que le llevaban a la rodilla. El volcán extinguido lo utilizaba como taburete. Desde una montaña tan alta como esta, se había dicho, podré ver todo el planeta y a todos los hombres. Pero no alcanzaba a ver más que algunas puntas de roca. «¡Buenos días!», exclamó el principito al acaso. «¡Buenos días, buenos días, buenos días!», respondió el eco. «¿Quién eres tú?», preguntó el principito. «¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?», contestó el eco. «Sed mis amigos, estoy solo», dijo el principito. «Estoy solo, estoy solo, estoy solo», repitió el eco. «¿Qué planeta más raro?», pensó entonces el principito. «Es seco, puntiagudo y salado, y los hombres carecen de imaginación. No hacen más que repetir lo que se les dice. En mi tierra tenía una flor, hablaba siempre la primera». Pero sucedió que el principito, habiendo atravesado arena, rocas y nieve, descubrió finalmente un camino. Y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. «Buenos días», dijo. Era un jardín cuajado de rosas. «Buenos días», dijeron las rosas. El principito las miró. Todas se parecían tanto a su flor. «¿Quiénes son ustedes?», les preguntó estupefacto. «Somos las rosas», respondieron estas. «¡Ah!», exclamó el principito. Y se sintió muy desgraciado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo. Y ahora tenía ante sus ojos más de 5.000, todas semejantes en un solo jardín. Si ella viese todo esto, se decía al principito, se sentiría vejada, tosería muchísimo y simularía morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que fingirle cuidados, pues sería capaz de dejarse morir verdaderamente, para humillarme a mí también. Y luego continuó diciéndose, me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Eso y mis 3 volcanes que apenas me llegan a la rodilla y uno de los cuales acaso está extinguido para siempre. Realmente no soy un príncipe. Y echándose sobre la hierba, el principito lloró. Entonces apareció el zorro. «¡Buenos días!», dijo el zorro. «¡Buenos días!», respondió cortésmente el principito, que se volvió, pero no vio nada. «Estoy aquí, bajo el manzano», dijo la voz.
¿Quién eres tú? Preguntó el principito. ¡Qué bonito eres! Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de una breve reflexión, añadió. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, le respondió el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar el principito. Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Efectivamente. Verás, dijo el zorro, tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos. Y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí. Y no soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. Es posible, concedió el zorro. En la tierra se ven todo tipo de cosas. Oh, no es en la tierra, exclamó el principito. El zorro pareció intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. ¡Qué interesante! ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Y después, volviendo a su idea. Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿veis allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan, y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada, y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados, y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti, y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro se calló y miró un buen rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo. Bien quisiera, le respondió el principito. Pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen bien las cosas cuando se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito. Debes tener mucha paciencia, respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del ojo, y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente de malos entendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. El principito volvió al día siguiente. Hubiera sido mejor, dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Inquirió el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves, entonces, son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. De esta manera, el principito domesticó al zorro. Y cuando se fue acercando el día de la partida, ¡ah!, dijo el zorro, lloraré. Tuya es la culpa, le dijo el principito. Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente, dijo el zorro. ¿Y vas a llorar?, dijo el principito. ¿Seguro? No ganas nada. Gano, dijo el zorro. He ganado a causa del color del trigo. Y luego añadió,
Vete a ver las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver las rosas, a las que dijo: no son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, que en nada se diferenciaba de otros 100.000 zorros. Pero yo le hice mi amigo, y ahora es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al principito, que continuó diciéndoles: son muy bellas, pero están vacías, y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas, porque yo la he regado, porque ha sido a ella a la que abrigué con el fanal, porque yo le maté los gusanos, salvo dos o tres que se hicieron mariposas. Y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque es mi rosa. En fin, y volvió con el zorro. Adiós, le dijo. Adiós, le dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos, repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Es el tiempo que yo he perdido con ella, repitió el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa, repitió el principito a fin de recordarlo. Buenos días, respondió el guardavía. ¿Qué haces aquí?, le preguntó el principito. Formo con los viajeros paquetes de mil y despacho a los trenes que los llevan, ya a la derecha, ya a la izquierda. Y un tren rápido, iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la caseta del guardavía. Tienen mucha prisa, dijo el principito. ¿Qué buscan? Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe, dijo el guardavía. Un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso. ¿Ya vuelve?, preguntó el principito. No son los mismos, contestó el guardavía. Es un cambio. ¿No se sentían contentos donde estaban? Nunca uno se siente contento donde está, respondió el guardavía. Y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. ¿Van persiguiendo a los primeros viajeros?, preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada, dijo el guardavía. Duermen o bostezan allí dentro. Únicamente los niños aplastan su nariz contra los vidrios. Únicamente los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos. Y si se la quita, llora. ¡Qué suerte tienen!, dijo el guardavía. ¡Buenos días! ¡Buenos días!, dijo el mercader. Era un mercader de píldoras especiales que aplacan la sed. Se toma una por semana y ya no se siente necesidad de beber. ¿Por qué vende eso?, dijo el principito. Es una gran economía de tiempo, dijo el mercader. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Se hace lo que se quiere. Yo, dijo el principito, si tuviese 53 minutos, caminaría tranquilamente hacia una fuente. Era el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Ah, le dije al principito, son muy bonitos tus cuentos. Pero yo no he reparado mi avión. No tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, no se trata ahora del zorro, muchachito. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó, es bueno haber tenido un amigo, aún así vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Es incapaz de medir el peligro, me dije. Nunca tiene hambre ni sed, y un poco de sol le basta. El principito me miró y respondió a mi pensamiento. Tengo sed también, vamos a buscar un pozo. Tuvo un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de 2 horas de caminar, en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en sueño, pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre.
Las palabras del principito danzaban en mi mente. ¿Tienes sed tú también?, le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta, diciéndome simplemente: el agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarlo. El principito estaba cansado y se sentó. Yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo: las estrellas son hermosas por una flor que no se ve. Respondí seguramente y miré sin hablar los pliegues que la arena formaba bajo la luna. El desierto es bello, añadió el principito. Era verdad, siempre me ha gustado el desierto. Puede uno sentarse en una duna, nada se ve, nada se oye, y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que más embelleza el desierto, dijo el principito, es el pozo que oculta en algún sitio. Me quedé sorprendida al comprender súbitamente ese sitio, ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Sin duda, que nadie supo, jamás descubrió, y quizá nadie lo buscó, pero parecía tan encantada por ese tesoro. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. Sí, le dije al principito, ya se trate de la casa, de la estrella o del desierto, lo que le embellece es invisible. Me gusta, dijo el principito, que estés de acuerdo con mi zorro. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Me sentía emocionado llevando aquel frágil tesoro y me parecía que nada más frágil había sobre la tierra. Miraba la luz de la luna, aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos agitados por el viento, y me decía: lo que veo es solo la corteza, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaban una sonrisa, me dije: lo que más me emociona de este principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil aún. Pensaba que las lámparas hay que protegerlas. Una racha de viento puede apagarlas. Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo. Los hombres, dijo el principito, se meten en lo rápido, pero no saben dónde van ni lo que quieren. Entonces se agitan y dan vueltas. Y añadió, no vale la pena. El pozo que habíamos encontrado no se parecía en nada a los pozos saharianos. Estos pozos son simples agujeros que se abren en la arena. El que teníamos ante nosotros parecía el pozo de un pueblo. Pero por allí no había ningún pueblo y me parecía estar soñando. Es extraño, le dije al principito. Todo está a punto, la roldana, el balde y la cuerda. Se rió y tocó la cuerda. Hizo mover la roldana. Y la roldana gimió como una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. ¿Oyes?, dijo el principito. Hemos despertado al pozo y canta. No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo. Y le dije, déjame a mí, es demasiado pesado para ti. Lentamente subí el cubo hasta el borcal donde lo dejé bien seguro. En mi oído sonaba aún el canto de la roldana y veía temblar el sol en el agua agitada. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de beber. Comprendí entonces lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios y el principito bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de la sonrisa, daban su resplandor a mi regalo de Navidad. Los hombres de tu tierra, dijo el principito, cultivan 5.000 rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran nunca, le respondí. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Sin duda, respondí. Y el principito añadió, pero los ojos son ciegos, hay que buscar con el corazón. Yo había bebido y me encontraba bien. La arena al alba era color de miel, del que gozaba hasta sentirme dichoso. ¿Por qué había de sentirme triste? Es necesario que cumplas tu promesa, dijo dulcemente el principito, que nuevamente se había sentado junto a mí. ¿Qué promesa? Ya sabes, el bozal para mi cordero.
Soy responsable de mi flor. Saqué del bolsillo mi embozo de dibujo. El principito lo miró y dijo riendo: tu papá parece un repollo. Oh, y yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs. Tu zorro tiene orejas que parecen cuernos, son demasiado largas. Y volvió a reír. Era injusto, muchachito. Yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas. Oh, todo se arreglará, dijo el principito. Los niños entienden. Bosquejé pues un bozal y se lo alargué con el corazón oprimido. Tú tienes proyectos que yo ignoro. Pero no me respondió. ¿Sabes? Me dijo. Mañana es el año de mi caída a la tierra. Y después de un silencio añadió. Que hay muy cerca de aquí. El principito se sonrojó y nuevamente, sin comprender por qué, experimentó una extraña tristeza. Sin embargo, se me ocurrió preguntar. Entonces no te encontré por azar hace 8 días cuando paseaba por estos lugares a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. ¿En qué olía el punto de tu caída? El principito enrojeció nuevamente y añadí vacilante. ¿Quizás por el aniversario? El principito se rubricó una vez más, aunque nunca respondía a la pregunta. Su rubor significaba una respuesta afirmativa. Ah, le dije, tengo miedo. Pero él me respondió, tú debes trabajar ahora. Vuelve pues junto a tu máquina que yo te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba tranquilo. Y me acordaba del zorro. Si se deja uno domesticar, se pone a llorar un poco. Capítulo 26. Junto al pozo se encontraban las ruinas de un viejo muro de piedra. Por la tarde del día siguiente, cuando volví de mi trabajo, desde lejos miré a un pequeño príncipe sentado sobre el muro con las piernas colgando. Escuché que decía, ¿no lo recuerdas? Decía, no es exactamente en este lugar. Sin duda, otra voz le contestó, puesto que respondió, sí, sí, es el día, pero no es en este lugar. Seguí caminando hacia el muro. Continuaba sin mirar ni escuchar a nadie. Pero el principito respondió nuevamente, verdad, podrías mirar donde empiezan mis huellas en la arena. Solo tienes que esperarme allí. Voy a ir esta noche. Me encontraba a 20 metros del muro y seguía sin ver a nadie. Después de un silencio, el principito dijo, ¿estás completamente segura de que no me harás sufrir demasiado tiempo? ¿Tienes buen veneno? Con el corazón oprimido me detuve, pero seguía sin entender nada. ¡Ahora márchate! Ordenó el principito. ¡Deseo bajar! Bajé. Entonces, mi mirada hacia el pie del muro y di un brinco. Allí se encontraba, levantada hacia el principito, una de esas víboras amarillas capaces de asesinar en 30 segundos. Corrí rápido al mismo tiempo que trataba de sacar mi revólver del bolsillo. Pero al escuchar el ruido que hice, la culebra, como un chorro de agua que se extingue, se deslizó con suavidad en la arena y con un ligero sonido metálico se escurrió entre las piedras sin darse prisa. Llegué justo a tiempo al muro para recibir en brazos a mi pequeño príncipe, lívido como la nieve. ¿Ahora conversas con las serpientes? ¿Qué historia es esta? Le di de beber y le humedecí las sienes. Aflojé su eterna bufanda de oro. En ese momento no sabía qué preguntarle. Me miró dignamente y con sus brazos me rodeó el cuello. Sentí que su corazón palpitaba como el de un ave que fallece cuando se le ha herido con la escopeta. El principito me dijo, me siento feliz de que hayas reparado el motor de tu avión. Así te podrás marchar en tu casa. Pero ¿cómo lo sabes? Justamente le iba a anunciar que contra toda esperanza tuve éxito en mi trabajo. No contestó a mi pregunta, pero agregó, yo también vuelvo a mi casa hoy. Después, con melancolía, dijo, es más difícil y está mucho más lejos. Entendía que algo asombroso estaba sucediendo. Como un niño pequeño le estreché entre mis brazos y, no obstante, parecía que se hundía verticalmente en un precipicio
sin que yo pudiera impedirlo. Tenía la mirada tranquila, perdida en el horizonte. Ya tengo tu cordero y tu caja, y también tengo el bozal. El principito sonrió melancólico. Esperé un rato muy largo, me di cuenta de que lentamente entraba en calor. Pequeño hombre, has sentido mucho temor. Es verdad, había sentido temor, pero río con dulzura. Más temor voy a sentir esta noche. De nuevo me sentí sobrecogido por la sensación de lo irremediable, y entendí que no aguantaría la idea de no escuchar más esa risa, que era como una fuente en el desierto para mí. Pequeño hombre, deseo seguir escuchando tu risa. Pero él me dijo, se cumplirá un año esta noche, mi estrella se encontrará justamente encima del punto donde el año pasado caí. Hombrecito, ¿no es verdad que esta historia de la víbora, de la cita y de la estrella solo es un mal sueño? Pero el principito no respondió a mi pregunta y me dijo, lo que es importante no se puede ver. ¿Verdad? Es lo mismo que la flor. Si amas una flor que se encuentra en una estrella, resulta agradable mirar por la noche el cielo. La totalidad de las estrellas están floreadas. Es verdad. Es como el agua. La que me diste de beber era la causa de la cuerda y la polea, como una música. ¿Lo recuerdas? Era muy buena. Es verdad. Contemplarás las estrellas durante la noche. La mía es demasiado pequeña para que te pueda decir dónde está. Es preferible así. Para ti mi estrella será una de tantas. Por eso te encantará mirarlas a todas. Todas van a ser tus amigas. Y ahora te haré un obsequio. Y de nuevo rió. ¡Ah, pequeño hombre, cuánto me gusta oírte reír! Precisamente ese será mi regalo. Va a ser como con el agua. ¿Pero qué quieres decir? Las personas poseen estrellas que no son las mismas. Las estrellas son guías para los que viajan, para otros solo son pequeñas luces. A otros, que son sabios, les crean inconvenientes. Era oro para mi hombre de negocios. Pero todas las estrellas son silenciosas. Tú vas a tener estrellas como no las ha tenido nadie. ¿Pero qué quieres decir? Cuando observes el cielo por la noche, como yo habitaré y reiré en una de ellas, entonces para ti será como si todas las estrellas rieran. Tú vas a tener estrellas que saben reír. Y el principito rió otra vez. Y después de que te hayas consolado, uno siempre se consuela, te vas a sentir de haberme conocido, vas a ser mi amigo siempre. Tendrás muchos deseos de reír conmigo y en ocasiones vas a abrir tu ventana así, por puro placer. Y tus amigos se sorprenderán al verte reír contemplando el cielo. Entonces tú les vas a decir, sí, las estrellas me hacen reír siempre. Y pensarán que te volviste loco y de esa manera yo te habré jugado una mala pasada. Se rió nuevamente. Sería como si yo te hubiese entregado, en vez de estrellas, un cúmulo de cascabelitos que saben reír. Y de nuevo rió. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No me voy a apartar de ti. Va a parecer que me encuentro mal, como si fuera a fallecer. No importa, no vengas, no es necesario. No me voy a apartar de ti. Pero estaba inquieto. Si te he dicho eso, es por la culebra. Es suficiente que te muerda. Las culebras son muy malas. Te pueden morder por puro placer. No me voy a apartar de ti, pero algo lo calmó. ¿Es verdad que las serpientes no poseen veneno para morder una segunda vez? Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se marchó sin hacer ruido. Cuando conseguí alcanzarlo, andaba decidido, con paso veloz. Solo me dijo... ¡Ah! ¡Te encuentras ahí! Y, demostrando su inquietud, me cogió de la mano. Hiciste muy mal, sufrirás mucho. Dará la impresión de que estoy muerto y no será cierto. No pronuncié ni una sola palabra. ¿Entiendes? Está demasiado lejos. No puedo trasladar mi cuerpo ahí, es muy pesado. Yo guardaba silencio. Pero será igual que una vieja abandonada y corteza. Las viejas cortezas no están afligidas. Yo guardaba silencio. Se atemorizó un poco, pero todavía hizo un esfuerzo. ¿Sabes? Sería muy agradable.
Yo también observaré las estrellas. Todas las estrellas me darán agua para beber. Todas las estrellas serán pozos como una oxidada polea. Yo callaba. Será verdaderamente entretenido. Tendré 500 millones de fuentes. Tú tendrás 500 millones de cascabeles. En principio también guardó silencio, porque estaba llorando. En ese lugar, déjame marchar solo. Y tomó asiento, porque tenía mucho miedo, y dijo: ¿Sabes? Mi flor. Yo soy responsable de ella, y es tan frágil y tan inocente. Para protegerse del mundo únicamente tiene 4 espinas. Ya no podía mantenerme de pie, por eso me senté. El principito dijo: Muy bien, eso es todo, nada más. Todavía dudó un instante, finalmente se puso en pie y dio un paso. Yo estaba paralizado, no podía moverme. Únicamente un destello amarillo resplandeció junto a su tobillo. Se quedó inmóvil un momento, no gritó, cayó con suavidad como cae un árbol. Debido a la arena, no hizo ningún ruido. Ahora hace ya 6 años de esto. Jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo. Estaba triste, pero yo les decía, es el cansancio. Al correr el tiempo me he consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado. Y me gusta por las noches escuchar a las estrellas, que suenan como 500 millones de cascabeles. Pero sucede algo extraordinario. Al bozal que dibujé para el principito, se me olvidó añadirle la correa de cuero. No habrá podido atárselo al cordero. Entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? Quizás el cordero se ha comido la flor. A veces me digo, seguro que no. El principito cubre la flor con su fanal cada noche. Y vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso. Y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso, alguna que otra vez se distrae uno, y eso basta. Si una noche ha olvidado poner el fanal o el cordero ha salido sin hacer ruido durante la noche, y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Y ahí está el gran misterio. Para ustedes, que quieren al principito lo mismo que para mí, nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte, quién sabe dónde, un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa. Pero miren al cielo y pregúntense, ¿el cordero se ha comido la flor? Y veréis cómo todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior, que he dibujado una vez más para que lo vean bien. Fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra, desapareciendo luego. Examínenlo atentamente para que sepan reconocerlo. Si algún día, viajando por África, cruzan el desierto, si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, se lo ruego, y deténganse un poco, precisamente bajo la estrella. Si un niño llega hasta ustedes, si ese niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quién es. Sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste.